Baby, you could keep me going, 'cause you've been everywhere. Let me take up all the love you're showing. I need it more than air. And you know that I've been suffocating. You could be the one to help. But my issues are nauseating. I don't wanna bring you down. I just wanna be free from the freak. Feel love for the first time. I just wanna love something about me. See something to open my eyes. Hola amigos, yo soy Camila de Cam Studio Room y espero que estén súper súper bien. El día de hoy podemos inaugurar la temporada de Back to School, pues acá en Perú ya este lunes que fue ayer, pues ya muchos colegios iniciaron sus clases. Yo recién inicié el 29 de marzo, así que hoy les traigo el video de las portadas. En sí voy a llevar 8 cursos, pero me alcanzó tiempo para hacer 6 portadas, así que las otras 2 se las subiré en uno de los posts de portadas en Instagram. Bueno, ahora sí, sin nada más que decir, comencemos. Espero que les guste mucho el video. Hola, pues vamos a empezar con las portadas. El día de hoy al final hice como unas 6 portadas. Acá estoy empezando a poner todos los cursos que me tocan para este ciclo. El único, creo que los 2 que me faltaron fue taller gráfico y proceso creativo, porque ya me faltó el tiempo. Pero de todos modos se los estaré compartiendo por Instagram probablemente mañana o pasado mañana, creo más tardar. Voy a tratar de terminarlos de todos modos y se los subiré en un post. Para la primera portada fue la de marketing, fue la que tenía más en claro que quería hacer. Me centré un poco más en lo que es el marketing digital, por eso hice el celular y tiene un formato de Instagram, como el del inicio de la pestaña, como si fuese un post. El dibujo lo hice en una hojita bond aparte y abajo le puse la hojita cuadriculada, pues para guiarme y para que no salga todo chueco. Ya nada más quedaría delinear el borde del celular y pues todas las cositas que están en la pantalla. Me ayudé también de un estilógrafo, en este caso es de la marca Office School, me acuerdo que lo compré en oferta, estaba muy bueno. Esto es para delinear el título y también le puse una sombrita. Acá ya estoy delineando lo que es la mano. It's hold your power season, hold your frame, hey, and put respect all upon my name, hey, know my presence here. But give me space, hey, and know my influence, if not by fame, hey, I'll come your way sometimes, but not in pain, I've come to no distance without disdain, I play my role and I know my place, got on my own, now I'm on my way, make them come to, make them come to you, oh, I know they never really thought about. Y también comencé a pintar algunas cositas como los circulitos de las historias de las demás personas, para que no se vea simplemente en línea o se vea un poco más vacío. También me ayudé con algunos colores, en este caso estoy usando el moradito para ponerlo al borde del celular. No quería que se viese tan lineal, quería un poquito más de color. Así que trabajé más que nada con una paleta monocromática. Way too hard to give you that price. Way too far to switch to that side. Used to be so easy to. Ahora sí, vamos a recortarlo y ya tenemos pues nuestro dibujito listo para ponerlo en la hojita, que acá estoy imprimiendo una hojita así de cuadritos para poder tenerlo de decoración. Y también
también voy a usar estos circulitos que saben que me encantan. Son estos stickers. Son como stickers en formato de washi, que son puntitos. Y con eso terminaríamos la primera portada. Y al final de cada una les voy a mostrar cómo es que quedaron. Para nuestra segunda portada quise buscar un montón de imágenes. Este es el curso de Historia de la Cultura, que si no me equivoco vamos a ver lo que es Historia del Arte y así. Es otro tipo de historia, es otro enfoque diferente. Entonces imprimí un montón de representaciones, tanto de esculturas como pinturas famosas, otras de repente no tantísimo, pero se veían bonitas y armonizaban bastante bien en los colores. Y comencé a recortar cada uno. Lo imprimí con la opción de sin márgenes para que sea muchísimo más fácil y pues en la mayor calidad posible para que no se vea feo. Y ahora sí, es momento de pegarlo. Como ven, no hay ningún orden así en específico, solamente varía un poquito. Traté de dispersar lo mejor posible las imágenes oscuras, con algunas que ven que son un poquito más cálidas, con otras que son un poquito más frías, entonces para que no hubiera frío solamente por un lado y cálido por el otro, sino que se vea que está un poquito disperso, para que se pueda balancear mucho mejor. Y en una hoja aparte hice el título, que es Historia de la Cultura. Por cierto, si escuchan algo de ruido de fondo, mil disculpas, porque están construyendo en mi casa, entonces sí, están ahí con las cosas. También les quería comentar, por si no saben, bueno, les comenté por stories de Instagram que todo mi ciclo va a ser virtual. Yo pensé que iba a ser presencial, pero pues sí, va a ser otro ciclo más virtual. ¿Feliz? Pues no estoy feliz. Si le hubieran preguntado a la Camila de hace meses si hubiera querido otro ciclo virtual, probablemente habría dicho que sí. Pero pues ya son 2 años encerrada en mi cuarto. Y pues otro ciclo más, no es que lo quisiera, ¿no? Y básicamente por eso también me preguntaron bastante por el curso de fotografía 1, que como les mostré qué curso se iba a llevar, me preguntaron por ese curso y pues no lo voy a llevar porque justamente quería llevarlo de manera presencial, porque ya llevé fotografía de manera presencial en años anteriores, en Toulouse igual, y no, fue una experiencia muy bonita que pues no me la quiero bajar, entonces no me quiero como que decepcionar. Aparte mi hermano ya llevó fotografía de manera virtual, y nada que ver con la experiencia que tuve en ese momento. Básicamente por eso. Así que lo intercambio por un curso de cuarto ciclo, que si no me equivoco es Comportamiento del Consumidor, que ese también hay portada y pues se los voy a mostrar. Ahora sí, vamos con la tercera portada. En este caso es el curso de comunicación. Hice varias onditas así, estos dibujitos medio abstractos que son más curvas, y los rellené por toda la hoja. Hice una gama de tipo un verde agua, un rosadito y un medio salmón. Me gustó bastante y pues intercalado se veía bastante bonito. Y
Y luego para el título hice estas letras un poquito más rectas y también le quería poner una sombra en 3D y rellené cada una con los colores intercalados. En este caso utilicé para rellenar los My Liner Brush, que tenían unos colores bastante parecidos. Y ya nada más queda hacerle la sombrita 3D y pues recortarla. Comencé a ordenar las letras en tres líneas y ahorita les voy a mostrar cómo es que quedó. La verdad es que me gustó bastante la forma de ordenar porque, dada la casualidad de que comunicación en tres líneas, pues da una cantidad de palabras exacta. Para la siguiente portada utilicé para el fondo este papel craft con puntitos que me vino de una compra que hice hace poco, que no sé si lo noten en el video, de repente sí o no, o si se hayan dado cuenta en posts anteriores, pero mi rejillita que está al fondo pues ya se está cayendo, así que me compré una rejillita tipo rose gold que la van a ver seguro para el regreso a clases. Sí, probablemente el fin de semana o entre estos días lo estaré poniendo. Así que probablemente lo vean para el próximo video y se los mostraré cómo es que quedó. Porque también le compré algunas repisitas y canastillas así bonito. Y justo vino empacado en este papel craft y se veía muy bonito así de puntitos, así que quise usarlo. El título lo hice con un brushable, si no me equivoco, en color negro. Y en el borde del título lo quise hacer con un plumón dorado, que este es el Pilot Painter. Y con esto rellené todo el borde de las letras. Y ya con la Jelly Roll blanca le puse algunos brillitos en todas las letras. Y para decorar y que no se vea tan vacío alrededor, en las esquinitas le quise poner estas imágenes que vienen recortadas ya. Son imágenes que ya vienen impresas como en papel adhesivo, así que están perfectas. Y saqué varias de colores así medio marrones, medio amarillitos y otras blancas. Y las fui colocando en dos de las esquinas. Y para decorar las otras dos esquinas faltantes, pues le puse algunas washis. En este caso está de color marroncito, así un café más oscurito. Y también le puse una washi más clarita. Me gusta bastante esta de cuadritos porque tiene una textura como que no es de papel, sino que es como si estuviera plastificado. Y es muy bonita. Se la puse en las dos esquinas opuestas que sobraban. Y también ahorita le voy a colocar otra washi. Sweat up with Cupid, told him fight me. I stole your love, he shot my heart. I'm losing breath, it's getting dark. I think I might need CPR. Tell me, do you love me like I do? Tell me what you willing to prove. Cause I ain't got nothing to lose. It's true, and you mean the world to me. Travel around the globe, but I know that you the only girl for me. And I gotta let you know, she likes chocolate covered strawberries and wine. She likes notes that say I love you all the time.
Ahora sí vamos a delinear las imágenes que pegué en las esquinas. Como saben, a mí me gusta muchísimo delinear las imágenes, así que vamos a hacer eso en las dos esquinas y ahorita les voy a mostrar el resultado final. Para nuestra quinta portada decidí imprimir una imagen en así que se vea como que con una paleta de colores bonita. Escogí esta que es como de una casa, algo así, ¿no? Una casa con un florero. Y la fui rasgando para quedarme con una especie de medio círculo. Ahora sí, la pegamos al borde de la hoja, en este caso lo hice para el lado derecho, para que sea como el fondo de mi portada. En esta ocasión decidí utilizar los cutting markers, saqué la paleta de colores que estaba en la imagen para que se viera un poquito más armónico y decidí escribir el título, que en este caso es Comportamiento del Consumidor. Es el curso que les digo que es de cuarto ciclo, que lo voy a llevar en esta ocasión, que lo intercambié por fotografía. Por cierto, los cursos que voy a llevar son muchos más, si se dan cuenta, que la vez pasada en el primer ciclo creo que llevé 5, el segundo llevé 6 cursos y ahora estoy llevando 8. Pero estos 8 cursos hacen una hora menos de clase que de la que llevaba el ciclo pasado. Entonces prácticamente son más cursos, pero de poquitas horas. Muchos de ellos tienen como que 1 o 2 horas de clase y pocos tienen 3 horas. Así que está bien, yo pensé la verdad que iba a ser muchísimo más complicado porque vi 8 cursos y ya me asusté y dije no, los voy a llevar en verano seguro, o de repente voy a meter todos y si es que veo que no puedo me salgo de algún curso, ¿no? De 1 o 2 cursos, pero esperemos que todo vaya bien, por lo menos es una hora menos de clase. Y volviendo a la portada, pues para decorar la parte del costado le puse algunas washis, en este caso de la paleta de colores más que nada. Que es medio guinda, otro que es así medio cafecito y otro que es como un color hueso con unas líneas en doradito. Y para el título también utilicé la misma paleta de colores y lo delineé y le puse brillitos y todo. Y ya al final le puse algunos stickers que ahorita mismo me arrepiento de haberlos puesto. Voy a ver si los puedo quitar porque la verdad creo que me gustan más sin los stickers. Aunque probablemente le dejaría uno que otro, pero sí le quitaría algunos cuantos. Y al final pues vamos a delinear la imagen porque me gusta mucho delinearlas. No sé, me gusta cómo se ve con las líneas en blanco. Así que de ahí les muestro cómo quedó. Y para la sexta y última portada tenemos el curso de Estrategia y Planning Creativo 1. En esta ocasión iba a ser lo de estas que son como tipo slime o como tipo gotitas cayendo arriba y abajo, pero al final me gustó cómo se veía una encima de la otra, así que lo puse como tipo en degradado porque tenía 3 tonalidades de verde y las fui intercalando. Y como estaba entre duda de dejarlo en lineal o de repente rellenarlo, pero dije no, si lo relleno con los plumones se va a ver muy muy fuerte, y al final lo rellené con la misma tonalidad pero en colores, cosa que se ve un poquito más clarito.
fridge of an ice. No new freezer, but I'm trying to live life. Every day same way I wanna leave it. Can't name my price, but I'm riding in a Beamer. Yeah, yeah, ain't no two-seater. More room to kick my feet up. Feeling like a boss-ass bitch these days. Life is more than just getting paid. Yeah, you could bet your chips. Hope and wish and lose it all so quick these days. Yeah, this the gift mama gave me. Yeah, this the way daddy raised me. And when I get stressed, I just remember I'm blessed. Ain't no complaining, I ain't changing. I ain't really got no blame. I don't wear no chain. You know you see me around town. Let me do my thing. Y ya para el título hice una letra bastante gordita arriba en estrategia, y para planning y creativo ya utilicé el doble trazo. De la misma manera fui intercalando los colores entre las tonalidades de verde que tenía. La verdad es que me emociona mucho estos cursos. Uno de los cursos que más me interesa es marketing. Otra cosa que también me da un poco de curiosidad es historia de la cultura, que pues es historia. Nunca me llaman así que digas la atención historia. Creo que más que nada porque me repetían lo mismo desde primero de primaria hasta quinto de secundaria. Y lo hacían de una manera un poco aburrida, la verdad. Aunque sí tuve profes que lo explicaban de una manera muy, muy chévere. Pero más que nada es porque me han dicho que la profe de historia es muy chévere la que me ha tocado. Bueno, ya les estaré contando cuando inicie mis clases, que por cierto, inicio el 21 de marzo, entonces el video saldrá para el video de la primera semana de clases tendría que salir para para la primera semana de abril. Sí, porque de ahí le sigue el video del Bullet Journal, entonces saldría después del video del Bullet Journal. Y bueno, seguí decorando lo que era la portada. Le puse igual los brillitos, sombritas y varias cositas. Y también le puse los stickers de circulitos, que saben que me encantan. Y ahora sí les voy a mostrar cómo es que quedó la última portada. Bueno amigos, pues llegamos hasta el final de este video. Espero que les haya gustado mucho las ideas de portadas. No olviden que pueden recrearlas, me pueden mandar por DM o me pueden etiquetar en alguna publicación o story, no hay ningún problema. Yo muy feliz de poder ver todas sus creaciones. Y pues nada, a los que ya iniciaron esta semana, pues desearles un buen inicio de semana en primer lugar y también un buen regreso a las clases. Espero que tengan una bonita experiencia. Yo sé que muchos están regresando a presenciales y pues saquenle el mayor provecho. Y lo más importante, socialicen o por lo menos intenten. Los amigos son muy importantes y también esfuércense mucho en sus calificaciones. Algo que todo el mundo debería saber, que yo pensé que la mayoría sabía, pero al parecer no muchos saben, es que acá en Perú, si sacas buenas calificaciones, todo secundaria, ingresas de frente a la universidad, o algunas que tengan esta modalidad. Así que tranqui, tampoco tienen que sacar 20 en todo, simplemente con mantener unas buenas calificaciones y pertenecer a tercio superior, pues la haces. Así que espero que tengan un bonito día, una bonita semana, y nos vemos en el próximo video. Bye.